Hola. 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 En la tarde de hoy quiero enseñarles a hacer un rico tembleque. Necesitamos canela en barra. La canela en barra son tres palitos, ¿verdad? Tres de canela. Yo tengo seis porque voy a hacer una receta doble porque tengo unos tembleques encargados a mi amiga Marilú y los voy a hacer en la tarde de hoy con ustedes. Este se prepara un té. Si usted va a utilizar solamente la receta sencilla, usted va a utilizar una taza de agua y tres varitas de canela. Las va a hervir y va a dejarla reposar hasta que se forme un té. Después lo reposa en lo que continuamos con lo demás. Bien, si es esta receta que es grandecita, debemos de utilizar una ollita bastante grande. Vamos a utilizar dos latas de leche de coco. Este es Coco López. Usted puede usar la de su preferencia. Vamos a utilizar una cucharada de vainilla. Aquí hay dos, porque yo la estoy haciendo doble. Vamos a utilizar 3/4 de maicena. Y estos 3/4 yo los convertí en una taza y media. ¿Por qué? Porque sumé 3/4 más 3/4. Dan 6/4. Da un entero. Con 2/4 y simplifico los 2/4 y lo convierto en un medio. Por lo tanto, es una taza y media si la receta es doble. Si la receta es sencilla, son 3/4 de maicena. Es una taza de azúcar. Azúcar granulada, blanca. Aquí hay dos. Bien. Vamos a utilizar coco rallado. Esto se añade al final. Es el que usted desee. Le pasamos. La receta sencilla lleva 2 latas de leche de coco, 3/4 de maicena, una taza de azúcar, una cucharada de vainilla y algo importante que usted dirá, pero una pizca de sal. Sal. ¿Okay? Bien. Repasamos, tenemos todos los ingredientes. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a echar las leches de coco. Todo esto usted lo va a hacer en la forma fría. Usted no va todavía a encender la estufa. Usted utiliza la leche. Recuerde que yo estoy utilizando doble. Bien. Ahora usted va a comenzar a disolver el azúcar. Para eso usted utiliza esta herramienta o algo parecido y lo va a ir poquito a poquito. Tiene que estar bien disuelta. El tiempo del tembleque es algo rápido, pero en el proceso que lo pones en la estufa es donde más tarda. ¿Ves? Añado la pizca de sal.
la vainilla. El detalle es que aquí haces molleritos, aquí haces el ejercicio de las pesas que no has hecho. Bien. Tan pronto encuentres que esto está bastante disuelto, que ya no tienes en el fondo, vas a colar el té. Ahora comienza el proceso de añadir la maicena. La maicena la vas a ir añadiendo poquito a poquito. ¿Para qué? Para que no se formen grumos. Porque eso es lo más importante del tembleque. Si ustedes supieran, yo me fascina y aquí a todo el mundo le fascina el tembleque, pero yo no lo sabía preparar. Y se hace todos los postres. Yo tengo repostería y entremeses. Y tenía una ansiedad bien grande por aprender. Pero en la escuela donde yo trabajaba como maestra, para los que no me conocen, pues yo tenía una compañera de trabajo que amo y que adoro. Ella se llama Alice Ramos. Ella era la empleada de custodia y nos queremos como hermanas. Y ella, en todas las navidades, ella preparaba un molde grandísimo de tembleque y hacía pasteles y me llamaba. Nos encontrábamos en Walgreens de ahí de Campo Rico de la esquina, anuncio no pagado, y allí ella me entregaba el postre de Navidad, el rico tembleque. Y basado en esa experiencia y lo mucho que yo chavé, y le decía, Ali, yo quiero aprender, pues gracias a Dios aprendí. Y es algo que aquí semanal nos falta. Y no te vas a cansar porque es un postre riquísimo, ¿verdad? Ya finalizamos. Recuerda que la magia del tembleque es mover, 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 mover. Y mollero, y mollero, y mollero. Vas a hacerlo vueltecito. Cuando tú creas que ya la maicena ya no tiene grumos y que está bien batidito, entonces tú la vas a colocar en la estufa. Bien. ¿En qué temperatura? Bien. Tú vas a comenzar en una temperatura alta. Bien. Como pasado 3 o 4 minutos, cuando tú veas que esto comienza a espesar, tú entonces vas a bajarla a un medium. Bien. Un ejemplo, mi estufa es de gas. En la hornilla que la voy a hacer, es una hornilla bien potente, es industrial. Y yo la voy a poner, como dicen por ahí, en mí. La voy a poner alta, pero tengo que estar pendiente. Bien. Ahora comienza el proceso de poderlo cocinar. Bien. Y que tú, con los comentarios no me van a ver. Y que tú puedas utilizar esta herramienta muchas veces, muchas veces, muchas veces vas a moverlo, a moverlo, a moverlo. No se va, como dicen por ahí, empelotado. ¿Bien? Tú lo mueves, lo mueves, lo mueves. Y este proceso va a tardar, te dije, como 3 o 4 minutos cuando empieza a espesar. Después te puedes tardar 6 o 7, porque como bajas la temperatura, pues no tienes que estar asustado porque se te vaya a dañar. Bien,
y te vas, te dije que tienes que moverlo constantemente, constantemente. Bien, si alguien necesita la receta, después yo la subo para la facilidad, para que ustedes tengan con quién compartirla, si desean compartirla. Todo el tiempo pendiente. Vamos a utilizar esta y esta. Y algunas veces yo utilizo esta, que es más fuerte, porque como esta estufa es, la flama es bien fuerte, pues, el calentón. Algunas veces me forro las manos con una agarradera de estas de guante para que no se me quemen los dedos. Ya llevamos como 2 minutos. Materiales, recuerden los moldes, si lo voy a utilizar en moldes de aluminio, recuerde el azúcar, la canela, necesita canela en polvo y canela en barrita. Necesita la maicena, que es lo primordial de un tembleque, y el coco rallado, ya les dije el azúcar. ¿Sí? Usted sigue moviendo. Y va, allá mismo sentimos que está como un poquito pesado, porque empieza a espesar. Deben ver si pueden verlo aquí. Mírenlo ahí. ¿Lo ven bien? Mírenlo bien. Quería decirles que yo voy a estar subiendo videos. Ustedes saben que yo cocino, pero también yo tengo repostería entre meses. Y también voy a hacer unas clasecitas de matemática. Así que van a aprender a hacer pan, postre, comida. El video de las empanadas de ayer fue un éxito. Le diré que cuando mi sobrina lo vio por la noche, tuve que dar un tutorial por FaceTime por la noche. Y a las 9:30 o 10 de la noche estaban ellas comiendo arroz, habichuela y empanadas, porque se fascinaron por las empanadas. Llevamos más de 4 minutos. La primera vez que yo hice un tembleque, se ha formado una mogolla que usted no tiene idea. Perdí toda la maicena, todo el coco y todo, porque nunca, lo que hizo fue que se empelotó. ¿Están conmigo? ¿Siguen conmigo? Ok. Es que entró como un mensaje. Bien. Si oyen una pose de fondo, es parece que un culto que hay ahí en la cancha cerca de la piscina.
empezó a espesar. Y ahí inmediatamente usted lo baja a un medium casi low. Mire, mire qué espeso. ¿Lo está viendo? Ok. Bueno, ustedes saben que la pasión mía es la cocina. Y ahora pienso hacer una encuesta para la página que voy a hacer en Facebook. Ya recibí orientación de Facebook, ya me escribieron. Y pues para hacer un nombre, ¿cómo la voy a llamar? Hasta mi sobrina que está en Orlando, esta mañana me escribió y me dijo, ¿puedes poner la cocina de Ani? También teníamos pensado cocinando con mamama. Ustedes saben que mis nietos me dicen mamama y esos son la luz de mis ojos. Y la cocina de mamama. Así que voy a hacer una encuesta para ver cuál les gusta más. Miren esto. ¿Ven? Y aquí es que usted tiene que tener cuidado que no se pegue porque se le puede ahumar. Miren qué rico. Recuerden, voy a estar haciendo empanadas de bistec. Voy a hacerle un live de los tenderloin para que vean lo que son, las personas que no saben cuáles son. Miren qué rico. Y ya lo podemos apagar. Miren. Esta es como cuando usted hace maicena, pero si usted no sabe hacer cereal, pues entonces tiene que estar bien pendiente, bien pendiente, bien pendiente. ¿Ok? Bien, bien. Permítame un momento. El único instrumento que se me olvidó. Esto, usted lo va a echar en los moldes. Recuerde, cogemos. Es como un enjuaguito, así. Para que tenga como un poquito de agua en el fondo. ¿Ok? Lo vuelve y lo hace, porque estos son dos moldes grandes. ¿Ok? Bien. Y yo tengo más, por si de momento es más, pues entonces poder utilizarlos. Ahora usted se prepara y le voy a dar un truquito. Usted va a coger el coco rallado. Lo ideal sería coco, ¿verdad? Pero a mí me ha dado tanto trabajo conseguir el coco. Y yo lo que hago es esto, lo echo, un puñito, lo muevo, delicioso, rico, rico, con esa receta perfecta. Usted no tiene que agregar más azúcar. ¿Ok? Lo ideal sería que yo coja y haga esto. Con mucho cuidado, ¿verdad? ¿Lo ven ahí? Thank you.
cogemos el próximo. Hay que tener mucho cuidado, esto quema en grandes cantidades. La pongo aquí y ahora vuelvo y lo hago con este para que no me dé tanto trabajo. Y miren, dos moldes salieron. Ve que no se pegó nada, 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 nada. Este es el molde grande. Esto yo lo tengo encargado haciendo bien. Ahora lo siguiente, tiene que estar bien pendiente. Cuando usted ya lo echa en los moldes, si desea, le puede echar otro poquito de coco rallado. ¿Ok? Mírenlos aquí, qué lindos quedaron. Y se lo echa así por encimita. La canela usted la agrega cuando usted ya la vaya a guardar o usted lo haya enfriado. Esto va a permanecer aquí por 20 minutos. Déjelo a dejar refrescarse, ¿ok? 20 minutos. Después que enfríe un poquito, pues usted lo puede llevar a la nevera. Después en la nevera, como aproximadamente, espera, ahora no me va a ver. Aproximadamente como 2 horas, y usted va a poder deleitarse. Lo único que aquí hay un detalle. Tan pronto usted lo pruebe, se va a querer comer todo el molde. ¿Bien? Todo, 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 porque es delicioso. Así que, no sé si hayan preguntas. Si usted tiene alguna pregunta, yo le puedo contestar más tarde. Y ahorita, si necesitan la receta, recuerden que hice una receta doble, porque mire el tamaño de este molde para este tembleque. Por eso es que tenía que hacer doble. Pero yo siempre hago una más sencilla. La última que hice, la hice la semana pasada. La hice doble porque Carla vino a buscar su banderita. Y le di a los vecinos, ¿ves? Pero, así que si usted desea y necesita que le aclare alguna duda, usted se puede comunicar conmigo. Yo espero que esto le haya gustado, que con esto usted aprenda. Si usted tiene dudas, preguntas, me puede escribir, que yo estoy en la mejor disposición. Recuerde, usted sabe que después de una comida, usted se come ese postre delicioso y usted no va a tener problemas de ninguna índole, ¿verdad? Se puede acostar feliz por la noche. Así que, si no tienen preguntas, los dejo, los espero mañana, más o menos a esta hora. Para hoy tenía pautado un arroz con cebolla, con churrasco y setas, pero cambié porque quería hacerle ese tembleque porque le escribía ya a la persona que sí los quería y me dijo que sí. Pero hay muchas recetas de camino. Así que si usted quiere, ayer me gustó mucho porque la reacción de muchos fue, yo no sabía hacerlas, se quedaron anonadados con el tamaño que se forma cuando ya usted hace la empanada. Y todas esas cosas son las que nos podemos ayudar en este momento en que estamos en esta cuarentena y lo que hacemos es comer, 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 comer.
y ya la nevera quiere que le pongas candado. Pero los espero mañana. Así que gracias por apoyarme y nos vemos en el próximo. Dios los bendiga.